Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Aguilar, soy docente de Organización y Administración de Empresas. Soy ingeniero Andrés Lescovics, soy docente de la Cátedra de Organización y Administración de Empresas. Mi nombre es Daniela Blanco, soy licenciada en Administración, recibida en la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata. Este es mi segundo año como docente acá en Organización y Administración de Empresas. Hola, soy Ricardo Pardo, soy profesor de la cátedra desde el año 2002. Yo soy Germán Ricci, soy licenciado en Administración. Ya desde el 2005 que estoy en esta materia. Bienvenidos a todos a esta cursada. Les deseo que le vaya muy bien en esta materia, que es muy importante para la carrera. La aplicación de la materia, más allá de los contenidos teóricos, es importante para jugar un poco a sentarse en el sillón del gerente, que supongo que es a lo que todos algún día aspiramos. Me parece importante resaltar que es una materia eje o central desde el punto de vista estratégico en la carrera de ustedes, en cuanto a los tópicos que ella recorre, y entendemos que el programa, que si bien permanentemente es evaluado y modificado, abarca temas de actualidad y de renovación permanente en los ámbitos laborales donde ustedes se van a desempeñar como futuros profesionales. Les quería dar la bienvenida a este nuevo curso y comentarles que vamos a estar siempre disponibles y dispuestos a poder atender consultas, sugerencias o preguntas que ustedes les pueda surgir. Les recomiendo que no se queden con dudas sobre algunos temas o preguntas para que podamos evacuarlas juntos y que el día a día no se les vayan acumulando inquietudes o consultas que quieran ir haciendo. Esta es una materia, como ustedes saben, virtual, que requiere una capacidad de autoaprendizaje y de autodisciplina, y por lo tanto les recomendamos que no se dejen estar con el seguimiento de la cursada y sobre todo con las actividades obligatorias, que en este caso van a ser dos trabajos prácticos y dos actividades obligatorias que conforman lo que llamamos un MAO, el MAO o módulo de actividades obligatorias. Les quiero recordar la importancia de la bibliografía. En primer medida la carpeta, que tienen que tenerla siempre presente porque es el apoyo de las clases y va a estar siempre presente también en las preguntas de examen final. Y también especialmente el tema del libro de Robbins, que es para nuestra materia el apoyo fundamental en todo lo que se refiere a complementar cada unidad. Y no se olviden también que eso también va a formar parte de las preguntas del examen final. Es una materia larga, de mucho material bibliográfico, por lo cual les recomiendo entonces, retomando un poco lo que dijeron mis colegas, compañeros acá de la materia, se mantengan en contacto entre ustedes y con el cuerpo docente para que puedan evacuar estas dudas. Esperamos que los contenidos de esta materia puedan relacionarse con el trabajo de cada uno, que puedan sacar experiencias, que puedan sacar conocimientos para que sean de aplicación en su vida cotidiana. Por eso les aconsejo que no solo durante la cursada, sino después de ella, vuelvan a leer y a revisar y a investigar, inclusive en la web, temas que tienen que ver con la conducción de equipos de trabajo, con los fenómenos de interacción grupal, con los fenómenos organizacionales, con miradas y enfoques interdisciplinarios, sobre todo en un mundo tan dinámico y cambiante como en el que estamos actualmente. Les recomendamos que participen en los foros, y que es el espacio donde ustedes pueden interaccionar con sus compañeros, con el profesor, y digamos poder desarrollar ir un poco más allá de lo que es los contenidos y aplicar también su experiencia y sus ideas, sus reflexiones. Les deseo lo mejor en este curso y que lo puedan aprovechar mucho. Les deseo lo mejor y que tengan una buena cursada. Espero que tengan una buena cursada y nos vemos en las comunicaciones virtuales. Les reitero, una buena cursada. Bienvenidos nuevamente, gracias. Hasta cualquier momento.